Bueno, seguimos recorriendo nuestra ciudad de Valdivia y hoy nos hemos emplazado hasta un sector que es bastante popular porque estamos acá entre Maquena, Picarte, sector Corby, la ex PDI como se conoce y que hoy día está, por supuesto, alberga diferentes departamentos que tiene la Ilustre Municipalidad de Valdivia. Puntualmente nos vinimos al departamento de emergencia y voy a conversar con Jaime Yud, quien es el encargado de operaciones del departamento de emergencia de la Ilustre Municipalidad de Valdivia. Jaime, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Oye, vamos a conversar un poquito para saber cuáles son cómo funciona este departamento que tiene varias aristas, que realizan diferentes cosas para la comunidad, porque estamos para el servicio de la comunidad. Jaime, cuéntanos un poquito de qué año nace este departamento, algo que es nuevo para muchos. Sí, el departamento sí se creó como oficialmente, se decretó en septiembre de 2017, ¿ya? Hubo como un periodo de transición en el 2018, un jefe de departamento y yo lo asumí a contar de febrero de 2019. Fue algo distinto, algo novedoso, algo que había que conocer. Eso no significaba que la municipalidad antes no tenía una oficina de emergencia. Existía una oficina de emergencia, pero era más como era ayudar en algunas situaciones puntuales. Y en el año 2019 ya creado como departamento, que ya se crea con un poco más fuerza, empezamos a indagar el tema, empezamos a tener contactos, empezamos a ampliar la red de contactos con todos los estamentos del Servicio de Protección Civil, que se le llama, que se hace, ya sea bomberos, carabineros, SAMU, la UNEMI, que fue un factor importante de todo esto, y empezamos a conocer y a armar cómo nos podíamos enfrentar nosotros ante la ciudadanía, cómo podíamos atrevernos nosotros a hacernos conocidos. Y en un área hay que contar que no eran conocidos ustedes en este tipo de cosas, de ir instantáneamente como lo estuvieron haciendo desde ese minuto. Claro, exactamente. Era como, ¿y estos chicos a qué vienen? Parte por ahí, ¿no? Sí, fue como bien extraño. Si en el fondo nosotros empezamos a darnos cuenta que teníamos que estar presentes ante la ciudadanía, Y empecé a asistir yo, dentro del grupo del departamento éramos súper poquitos, éramos cuatro en un principio. Nosotros tenemos a cargo un camión aljibe, estaba nuestra secretaria administrativa y estaba yo. Entonces éramos como, pateábamos el córner, lo atajábamos y lo cabeceábamos, claro, al mismo tiempo. Era como muchas cosas en general. Y empezamos a asistir a emergencias. Ya yo empecé a asistir a los incendios, cosas por el estilo, de repente algunos accidentes, mientras nos daba el tiempo. Y claro, nos miraban como bichitos raros, ¿y estos quiénes son? Entonces, bueno, yo me trataba de presentarme ante las entidades de emergencia y de poco a poco nos empezamos a dar a conocer, tratamos de establecer una situación de comunicación, sobre todo con bomberos, con el centro regulador de SAMU, con algunas cosas las hemos encontrado. Y al día de hoy se puede decir que ya cuando nos vemos ya todos nos saludamos y ya entendemos a lo que vamos, y porque todos en el fondo tenemos el mismo objetivo, es salvar a la gente o en este caso tratar la emergencia en sí que se vive. Jaime, una de las cosas que es muy importante, y siempre lo hemos dicho nosotros, el municipio es el primer lugar donde el vecino va y toca la puerta, generalmente. En el caso de emergencia, ¿ustedes van en el tema de ir a ver las necesidades o lo que está ocurriendo, vamos puntualmente, un incendio? O vamos puntualmente a un tema de inundaciones, entre otras cosas. ¿Cuáles son generalmente lo que te toca o que les toca a ustedes como departamento ver las necesidades que hay en un minuto cuando hay un siniestro, el nombre que le podamos dar? Mira, nosotros, nuestro objetivo o nuestra función en general como departamento son prácticamente coordinar. Es decir, nosotros somos un ente coordinador de los demás estamentos que están dentro del municipio. Hay una estructura generalizada, en el fondo cada departamento o dirección del municipio tiene funciones específicas, ¿cierto? Y nosotros coordinamos a esos departamentos para esas funciones específicas. Nosotros somos como apoyo logístico en algunas situaciones. Nuestro deber también es mantener un plan comunal que se actualiza todos los años. Nosotros somos parte de asesor del alcalde o alcaldesa en este caso, ante situaciones de emergencia.
Y claro, efectivamente, nosotros vamos tratando de ayudar. En el caso de los incendios, nosotros tenemos que evaluar, obviamente, el interés común es el bienestar de las personas que se ven afectadas en este caso. Nosotros hacemos un levantamiento, obviamente, de la situación que haya pasado. Y empezamos a entregar ayudas, ¿ya? Y empezamos a coordinar con ayuda. Ahí coordinamos con el departamento social, coordinamos con el departamento de operaciones y construcciones cuando es necesario. Para nosotros pedimos entregar alguna ayuda. También en el caso de las inundaciones, cuando se vienen los frentes de mal tiempo, nosotros tratamos de coordinar con esas entidades, uh-huh, con nuestras direcciones, sobre todo con el departamento de ASEGO, el departamento de ornato, cosas por el estilo. Y nos ponemos en alerta, se podría decir, cuando viene un frente de mal tiempo, justamente para tratar de evitar las inundaciones en algunos sectores específicos. Obviamente Ornato tiene claro que tiene su parte de sumidero y cauce y canales, cosas perdidas cuando se ha inundado, y nosotros tratamos, si vemos alguna casa negada, vamos a ayudar a esa persona a sacar el agua. Pero eso es más o menos el tema. Importante recalcar, escuchamos la articulación que ustedes pueden hacer con los otros estamentos, bomberos, carabineros, el hospital SAMU, entre otras cosas. Pero hay una parte de responsabilidad también que es de la casa, que es el propio vecino, que lo hemos dicho en invierno, que se tapan los alcantarillados, cuidar el tema de la mantención con respecto a el tema de los incendios, los cañones, entre otras cosas. ¿Cuáles son las principales recomendaciones? Entramos ahora en unos meses críticos, sí, que son los meses más altos de incendios, lo decimos, este fin de semana tuvimos tres en un mismo, sí, día, sí. Y... ¿Cuáles son las principales recomendaciones, Jaime, que hay para la comunidad con respecto a esta fecha, que son mayo, junio y julio, que son las más fuertes con respecto a invierno, lluvia y sobre todo lo que es calefacción? Sí, mira, nosotros empezamos hace como un mes atrás, dos meses atrás, hicimos una nota de prensa justamente pensando el hecho que la gente ya se tome conciencia y tome responsabilidad de algunas acciones hogareñas. Es entendible de repente que nos dejamos llevar, se nos pasa el tiempo, cosas por el estilo. Pero la limpieza, normalmente siempre recomendamos que limpie sus canaletas en la época de lluvia, sobre todo las primeras lluvias, cuando cae la primera lluvia, hay hojas y por todos lados se tapa. Y, sí, y ven de repente muchos vecinos dicen, no, las calles están totalmente inundadas. Y la municipalidad no limpia los sumeros. No, los sumeros están limpios. Lo que pasa es que con la acción de las mismas hojas tapan las alcantarillas y luego vas a sacar las hojas y corre el agua normalmente. Uh-huh. Pero también recomendamos también a los vecinos, en este caso, los que tienen combustiones en todo sentido, ya sea para combustiones de combustible, ya sea parafina, cosas por el estilo, las estufas a pellet, que están muy de moda hoy en día, y las a combustión a leña. Sobre todo las combustiones a pellet, nos hemos encontrado estos últimos dos años, y es una estadística que está, porque también nosotros llevamos con las aplicaciones que llevamos y también con la gente que de bomberos, que las estufas a pellet este año hemos tenido mucha inflamación, ¿ya? Que era algo que uno pensaba en su minuto, que no ocurría, que no estábamos ocurría. Pensando siempre en la estufa leña o la combustión lenta, que tenía una relación directa a una combustión de madera. Exactamente. No lo teníamos considerado. Entonces nos hemos encontrado y ha sido una sorpresa bastante grande, incluso conversando con gente de bomberos, con el centro, con la unidad técnica y con la comandancia, se ha comentado de que justamente las inflamaciones justamente ha sido porque la gente piensa, no, las estufas a pellet no se mantienen, eso sí hay que mantenerlas. Claro, dicen una vez al año, ojalá, debido a las inclemencias del sector, aquí de la zona en que estamos nosotros, deberíamos por lo menos cerca de 20 días limpiar la estufa de pele, de los cañones, tratar de usar un combustible que sea acorde a lo que dice la especificación técnica de la estufa. Y lo mismo ocurre con los cañones, en este caso con la combustión normal, que también ojalá cada 15 o 20 días estar limpiando o usar leña seca, que es difícil, pero tratar de eso. Y no solamente con este montón de cosas, es decir, también tenemos también el diario vivir de la gente en general, porque, como digo, tenemos mucho tema de incendio últimamente, pero también a su vez tenemos muchos accidentes. Entonces, fíjate, se nos ha dado mucho, que tengo una casualidad que ha sido muy, muy especial. ¿Por qué? Porque obviamente el campo automotriz en la ciudad ha sido bastante grande, obviamente por eso... Pero la gente también tiene que tener esos cuidados, incluso recomendar también a los mismos automovilistas que respeten las leyes de señales del tránsito, los mismos peatones, las peatones también somos responsables también de algunas situaciones en general, que pasemos en lugares habilitados en ese sentido, que vayamos atentos a las condiciones de tránsito, porque nos hemos encontrado con algunas personas que, claro, cruzan la calle con el teléfono en la mano, qué sé yo, totalmente distraídos,
Entonces, hay situaciones que tenemos que tener responsabilidad nosotros mismos si queremos estar bien. Como digo, eso es un llamado general que le hacemos a la ciudadanía en general, sí, porque nosotros, porque, claro, porque después tenemos cosas que lamentar, la misma gente en carretera, pucha, lamentablemente hemos tenido últimamente, estas últimas semanas, accidentes fatales, y eso a nosotros también nos complica un poco, porque, bueno, tratamos de asistir, y es también por responsabilidad de los mismos automovilistas. Entonces, claro, no, como digo, tenemos que tener atentos a todas las condiciones. Jaime, de las cosas, hemos escuchado todo lo que ustedes generalmente están acudiendo, van, asisten a nuestros vecinos. ¿Qué son las cosas que no tienen que llamar la gente y los números que hay de emergencia? Porque son de emergencia. Que hay cosas que no, lo decíamos fuera de cámara y lo conversábamos, que hay cosas que son inéditas, pero pasan porque el vecino cree que dentro del departamento que corresponde a ustedes, tienen que asistir. Sí, mira, nosotros, bueno, han pasado cosas simpáticas, ¿sí? Bueno, obviamente los tiempos, los frentes mal tiempo, es común que la gente nos llame, hoy se me está goteando la casa. Sí, efectivamente. Pero es porque no han tenido una mantención de ellos mismos. Nosotros no, claro, nosotros podemos ir a verificar, pero señora, preocúpese de su tema. También nos han llamado de repente para que salgamos a rescatar animales, los gatos. A los gatos, en este caso, arriba de los árboles. No tenemos la indumentaria parcial y tampoco lo podemos hacer de acuerdo a nuestras funciones y con que estamos. Hay otras unidades, entidades que están a cargo de eso. Pero sí tiene que tener claro que nosotros podemos coordinar entre algunas situaciones. Nosotros no es que nos digan, ya, es emergencia, no, emergencia va a todas. No, lamentablemente no es así. Nos gustaría, pero tendríamos que ser mucho más amplio, tendríamos que ser 20, 30 personas, tendría que ser mucho más amplio. Pero de acuerdo a lo que nosotros llegamos hasta un punto de coordinación en general con la gente. Jaime, ¿dónde se puede la gente acercar con ustedes? ¿Cuál es el teléfono o un contacto que decir, sabes qué, nos está pasando esto? Un vecino que ve que hay incluso una inflamación, de repente bomberos que no puede llegar, o los servicios que ustedes cubren. Mire, bueno, nuestro número es el 288600, que es el número que tenemos nosotros acá. Obviamente, siempre recomendable que ante cualquier necesidad o cualquier eventualidad, ya sea, no sé, pues, el tema de incendio, pues, obviamente tienen que llamar a las entidades de emergencia, ya, bomberos, carabineros, incluso más, en las épocas estivales, los incendios forestales, que llamar al número de CONAF, porque hay periodos de quema también, algunas cosas que también nosotros también tratamos de ayudar y de comprender al vecino. Primero hay que llamar los números de emergencia. Y bueno, y si no pueden, nos pueden llamar a nosotros y podemos hacer la coordinación, porque también tenemos una comunicación, no puede ser también radial con ellos, y podemos contactarnos con ellos en ese sentido. Oye, en otro capítulo voy a venir acá, porque cuando tengamos temporada de verano, ¿para qué se ocupan estos camiones? ¿Cuáles son las necesidades en un tiempo que tenemos una escasez, sí, hídrica? Exactamente. Y vamos a contar, porque estamos hoy día focalizados con nuestros vecinos en lo que es invierno. Exactamente. Vamos a focalizarnos porque también tenemos otros eventos en la temporada de verano. Sí, no, bueno, normalmente los camiones de energía nosotros los ocupamos solo en las emergencias hídricas, obviamente con la época de normalmente cuando bajan los niveles de agua. Y también, aunque no lo creas, también nosotros ayudamos también dentro del sistema de protección civil, hacemos apoyo logístico, en este caso a bomberos cuando, o a CONAF, cuando tenemos incendios forestales. Correcto. O cuando hay incendios de gran envergadura, en el caso del abastecimiento. El personal que trabaja con nosotros se prepara para el tema y hemos estado en contarse con ellos también para tratar de hacer un buen trabajo. Lo voy a dejar invitado para otro capítulo. Me parece bien. Jaime, quiero agradecer primero que estaba, como siempre, viejo querido, habernos dado la posibilidad de conversar de algo que es tan importante. Estamos en una fecha que es importante recomendarle a la gente que se cuiden, que se cuiden desde la casa. Exactamente. ¿No? Sí, a nosotros que nos interesa que el bienestar de los vecinos. Nosotros, si nos ven ahí, nosotros vamos a tratar de ayudar en todo sentido. Como digo, yo quiero dejarle claro a los vecinos, nosotros podemos tener todas las ayudas, podemos hacer toda la ayuda logística que podemos hacer, pero lamentablemente algunas cosas no las podemos solucionar inmediatamente, pero sí está la voluntad. Estamos tratando de agrandarnos más, crecer más. Nuestra alcaldesa ya nos dijo, ya hay un proyecto de que ya podemos hacer un poco más grande, y eso nos tiene bastante contexto. Nos va a llegar, puede que llegue un número más de gente, más que seamos más armados, pero lo que estamos haciendo el trabajo hoy en día nos gusta bastante. Siempre hemos dicho, y muchos colegas nos dicen, pues, para ser de emergencia hay que estar loco, porque, literalmente, porque nosotros, bueno, a cualquier hora, podemos estar en nuestra casa reposando a las 2 de la mañana, y si nos llaman, partimos.
Jaime, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Ahí estamos, conversando con Jaime Yud, encargado de operaciones del Departamento de Emergencia de la Ilustre Municipalidad de Valdivia, enfocado en estos meses que son bastante complejos, sobre todo cuando se nos vienen estos frentes de frío, de lluvia, entre otras cosas. Seguimos recorriendo, por supuesto, la ciudad de Valdivia.